Para comprender más a detalle lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos, hay que remontarnos hasta el 2018, donde un conflicto de impuestos encendió la llama que actualmente arde entre estas dos superpotencias del planeta. La denominada Nueva Guerra Fría entre las dos superpotencias del mundo, Estados Unidos y China, tiene sus orígenes en marzo de 2018, concretamente el 8 de marzo, cuando el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció que impondría un arancel, impuesto de importación, del 25% a las importaciones de acero y uno del 10% a las de aluminio, incluidas, por supuesto, las procedentes del gigante asiático. A partir de ese momento, la tensión entre ambas naciones ha ido incrementándose cada vez más. Aquí un recuento de los acontecimientos más relevantes de este conflicto, que de seguir así, podría escalar a niveles armamentísticos. Prácticamente durante todo 2018, Estados Unidos y China se imponían nuevos aranceles el uno al otro con cada mes que pasaba, ya sea para textiles, autopartes o cualquier material que viniera bien para aumentar los impuestos a la otra potencia. 1 de diciembre de 2018. Washington y Beijing anuncian un acuerdo para detener la guerra comercial y la escalada arancelaria tras la reunión del G20 en Buenos Aires. Además, se comprometen a generar negociaciones para concretar un acuerdo comercial. 5 de mayo de 2019. Sorpresivamente, Trump anuncia que Estados Unidos aumentará todavía más sus aranceles sobre bienes chinos por un valor de 200 mil millones de dólares a partir del 10 de mayo, tirando por la borda los acuerdos alcanzados en Buenos Aires en la reunión del G20, provocando que China también aumentara los aranceles sobre bienes estadounidenses. 15 de mayo de 2019. Inicia la denominada guerra de Estados Unidos contra la empresa de tecnología china Huawei. Trump declara su país en emergencia nacional y prohíbe a las compañías estadounidenses usar equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas chinas. 30 de junio de 2019. Nuevamente la reunión del G20 tranquiliza las aguas. Ambas potencias se comprometen a restablecer las conversaciones comerciales. Estados Unidos decide no imponer nuevos aranceles sobre sus importaciones chinas y permitirá que sus empresas puedan vender productos tecnológicos de Huawei. 2 de agosto de 2019. Luego de 2 meses de relativa tranquilidad, Estados Unidos pone fin a la tregua e impone más sanciones a China. Trump anuncia la imposición de nuevos aranceles. 9 de enero de 2020. Esta es la primera vez que China reporta oficialmente a la comunidad internacional el surgimiento de un nuevo virus, a la postre, conocido como COVID-19. Sin embargo, diversos países, entre ellos Estados Unidos, señalan que China oculta información relacionada a este brote. 15 de enero de 2020. Estados Unidos y China firman un acuerdo comercial sin precedentes que supone el fin de la guerra comercial entre ambas partes que habían tenido por los aranceles. Sin embargo, el acuerdo se va diluyendo poco a poco debido a los roces entre ambas naciones por distintos temas. 13 de mayo de 2020. El gobierno de Estados Unidos acusa a hackers chinos de tratar de robar información relacionada a la vacuna de COVID-19. 14 de mayo de 2020. La administración del presidente Xi Jinping no tarda en expresar su molestia ante estas acusaciones, calificándolas de difamatorias. A juzgar por los registros anteriores, el país norteamericano ha llevado a cabo las operaciones de robo cibernético más grandes del mundo. Saoli Jian, portavoz del Ministerio de China. 17 de mayo de 2020. La tensión llega al denominado Estado 49 de Estados Unidos. Alaska moderniza su programa de entrenamiento para pilotos de la Fuerza Aérea ante una eventual guerra que podría iniciarse por el lado del Océano Pacífico. Las especulaciones más fuertes apuntan a un eventual conflicto armado con China. 18 de mayo de 2020. El gobierno de los Estados Unidos envió una carta a la OMS dirigida a su director, Tedros Adhanom. Es mi deber, como presidente de los Estados Unidos, informarle que, si la Organización Mundial de la Salud no se compromete a realizar mejoras sustanciales importantes dentro de los próximos 30 días, haré que mi congelación temporal de los fondos de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud sea permanente y reconsidere nuestra membresía en la organización. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. 19 de mayo de 2020. El vocero del Ministerio del Exterior de China, Xiao Lijian, contesta.
22 de mayo de 2020. Se anuncia por primera vez la controvertida Ley de Seguridad de Hong Kong, una nueva propuesta de ley de China que presuntamente garantizaría la seguridad nacional para todo el territorio chino, incluidas las regiones administrativas especiales como Hong Kong. Sin embargo, la comunidad internacional lo ve como un astuto movimiento por parte del Partido Comunista Chino para aprovechar la pandemia de COVID-19 y quitarle la autonomía a Hong Kong. Un duro golpe para las aspiraciones democráticas de este territorio, que se hizo legal el 30 de junio de 2020. 21 de julio de 2020. Estados Unidos ordena el cierre del consulado chino en Houston, Texas, con el motivo de posible espionaje e intento de robo de investigación científica por parte del ejército chino, con la ayuda de diplomáticos de Houston. 22 de julio de 2020. De acuerdo al FBI, China alberga a un científico fugitivo vinculado al Ejército Popular de Liberación de China en el consulado de San Francisco. 24 de julio de 2020. Como respuesta al cierre del consulado chino en Houston, China ordena el cierre del consulado estadounidense en la ciudad china de Chengdu. La tensión entre estos dos gigantes continúa al día de hoy y las consecuencias ya se empiezan a notar en todos los rincones del mundo. Sin embargo, si los roces continúan entre China y Estados Unidos, podría convertirse en un conflicto armado sin precedentes.